escucha.info. Bueno, lehenik eta behin, ongi etorri bero bat eskini nahi diogu 28ok ere Loiolako bost gazteei, mesedez txalo bero bat haientzat. Bestetik, mila esker herri harresitan eta gaurko eguna posible egin duzuten guztioi, bai, esker bero bat eta bihotzez zuekin gaudela, bai. Los juicios, o sea, lo que es nuestro juicio está siendo bastante duro. Está, pues, son bastantes días. Nos estamos quemando un poco, pero bueno, tenemos las ganas y la ilusión de seguir para adelante. Y hoy toda la gente que vemos aquí reunida para decir no a los juicios políticos nos da un poco más de aliento para seguir adelante. De todo esto después de que hayamos tenido que soportar a diferentes payasos dentro de ese circo llamado Audiencia Nacional. Esos payasos que venían con sus respectivas pelucas, con sus respectivos gafas, etc. y en el que hemos tenido y hemos sido obligados a participar y obligadas. Con esto decir que nosotros y nosotras, los únicos payasos que nos molan, y parafraseando a esos, va, bueno, Pirritx Porratxa eta Marimototxi izango dira, eta mesez, zuekin elkarlanean nahiko nuke haien eslogana edo haien leloa guztiok elkarrekin egitea, bai. Burua, bihotza, eskua, sentitu pentsatuekin, denak elkarrekin. Denak elkarrekin lortuko dugu, epaiketa geratzea. Denak elkarrekin lortuko dugu, hau garentzea. Denak lortuko dugu. Denen elkarrekin lortu dugu guzti hori bukatzen eta itziniko hitzak izatea, itziniko historia bat izatea. Epik eta politik horiek ere, zogita sortzak egin dure. Gora Euskal Gazteria! Mila esker eta zoriona guztioi! ¡Hau la hostia izan da! ¡Gora la fardo a la araña! Guztion elkartasun eta konpromisoaz, urra txotxo garrantzitsua eman dugu gazte hauek babestu eta espetxeratuak izan ez daitezen. Pero tenemos que seguir trabajando. Cuando acabe el juicio contra las 28 en diciembre, van a venir nuevos macroprocesos y hay que estar preparadas. El Partido Popular y los jueces de la Audiencia Nacional van a hacer todo lo posible por condenar y encarcelar a las personas imputadas. Y no estamos dispuestas a quedarnos esperando las órdenes de encarcelamiento. Queremos levantar en Nafarroa un gran muro popular preventivo que haga inviable cualquier condena. Guztion engatik, segi dezagun lanean. 28ak eta beste guztiak libre. Viva zuek eta gora Nafarroa laranja! Ahotsa.info.